Hola a todos y bienvenidos a Tus Finanzas. Soy Daniel Sotomarino, gracias por acompañarnos. Nuestra invitada del día de hoy, Ana Disla, dueña del restaurante La Gran Parada. Pero primero, vamos a unas noticias actuales. Hay dos titulares que están en todas las noticias. Primero, el conflicto para los beneficiarios de Acción Diferida, mejor conocida como DACA. Y también, el reciente discurso sobre el Estado de la Unión el día martes pasado. Hay bastante que desempacar, así que nuestro tema el día de hoy es, primero que todo, verificar lo que dijo Trump sobre la reforma fiscal. El presidente Trump piensa que todo lo que hace es enorme. La reforma fiscal no es la excepción. Tal como lo prometí al pueblo estadounidense desde este podio hace 11 meses, promulgamos las mayores reducciones y reformas de impuestos en la historia de Estados Unidos, dijo en el discurso del Estado de la Unión. Nuestros recortes impositivos masivos brindan un alivio tremendo para la clase media y las pequeñas empresas. Los analistas de impuestos y los datos del Departamento de Tesorería, sin embargo, contradicen la afirmación de que los recortes de impuestos incluidos en la reforma fiscal aprobada recientemente, son los más importantes en la historia del país. Como parte de la economía, otros cuatro recortes de impuestos han sido mayores que los de Trump desde la década de 1960. Los del presidente Kennedy en 1964, los recortes de impuestos del presidente Reagan en 1981 y los recortes fiscales del 2010 y 2013 bajo el presidente Barack Obama, que incluyeron hacer permanentes los recortes previos firmados por el presidente George W. Bush. No está claro cómo la Casa Blanca está midiendo la reforma. En cuanto a los recortes de impuestos, son notables, aunque no enormes para muchos. La clase media, por ejemplo, vería reducciones de impuestos en promedio, especialmente en la primera década de la próxima, en la primera mitad de la próxima década. Pero estaríamos hablando de recortes modestos, con un aumento promedio por debajo del 2% en los ingresos después de impuestos. Por el contrario, los hogares de mayores ingresos verían un aumento promedio en los ingresos después de los impuestos muy por encima del 2%, según el Tax Policy Center. Además, para la mayoría de los grupos de ingresos medios, sus reducciones de impuestos comenzarán a disminuir y luego desaparecerán por completo, ya que los recortes de impuestos individuales y otros beneficios expirarían después del 2025. Los republicanos dicen que extenderán los recortes de impuestos individuales más allá de esa fecha, pero hoy por hoy terminarán el 2025. Otro titular que es pertinente concierne a las decisiones económicas y comerciales. Durante el discurso dijo: "En nuestro esfuerzo por hacer que Washington sea responsable, hemos eliminado más regulaciones en nuestro primer año que cualquier administración en la historia". Esta es una medida relativamente subjetiva, ya que eliminar regulaciones puede tener impactos positivos o negativos, dependiendo de qué regulaciones se estén eliminando. Estoy seguro que muchos dueños de negocios gozarían de tener menos papeleo y a veces se pierde una cantidad de tiempo importante envuelto en situaciones burocráticas. A nadie le gusta ir a renovar su licencia de conducir. Poder mover ciertos procesos más rápidos es, sin duda alguna, importante. Por otra parte, tenemos un caso opuesto. La ley Dodd-Frank de la reforma de Wall Street y protección al consumidor de 2010 estableció la CFPB, el Consumer Financial Protection Bureau, u Oficina de Protección Financiera del Consumidor. El 21 de julio del 2011, la CFPB asumió la responsabilidad de administrar ciertas quejas de consumidores contra las instituciones financieras más grandes del país, con totales de activos que superan los 10 mil millones. Cuando las agencias federales envían comunicados de prensa, a menudo incluyen un párrafo de inventario al final de la publicación,
que explica el propósito de la agencia y lo que hace. Bajo Cordray, el director anterior, la CFPB describió su misión de la siguiente manera. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor es una agencia del siglo XXI que ayuda a los mercados financieros de consumo a trabajar haciendo que las reglas sean más efectivas, aplicando consistentemente y de una manera justa esas reglas y empoderando a los consumidores a tomar más control sobre sus vidas económicas. Con Mulvaney a la cabeza, sin embargo, la agencia ha agregado algunas palabras notables a la descripción de su propia. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor es una agencia del siglo XXI que ayuda a los mercados financieros a trabajar, identificando y abordando reglamentaciones obsoletas, innecesarias o indebidamente onerosas, al hacer que las reglas sean más efectivas, al hacer cumplir sistemáticamente las leyes financieras del consumidor federal y al facultar a los consumidores a tomar decisiones. No es enfáticamente la misión del CFPB identificar y abordar regularmente lo que llaman reglamentaciones obsoletas, innecesarias o indebidamente onerosas. Por el contrario, la agencia existe porque el Congreso determinó que había muy poca regulación del sector financiero, parte de la razón del colapso que vivimos en 2008. El propósito de la CFPB es proteger a los consumidores a través de la regulación, no buscar y destruir las regulaciones que la administración de Trump considere obsoletas, innecesarias, etc. La economía, sin duda, está en un alza enorme. Sin embargo, cabe recalcar que el crecimiento ha venido desde los últimos 8 años, incluso en un ambiente que hoy en día algunos consideraban altamente regulado. El impacto a largo plazo de la reforma tributaria es todavía algo incierto, pero tenemos que ir con cuidado con las exageraciones y las especulaciones. Vamos a una pausa y volvemos.